Mi nombre es Mercedes Ruiz. Yo hago parte del caso colectivo 82. Soy familiar del detenido desaparecido Hernando Ospina Rincón. Él el 11 de septiembre se encontraba en su taller de la tonería y pintura donde trabajaba. Llegaron cuatro individuos vestidos de civil en un Mercedes-Benz. Dijeron que necesitaban hablar con el dueño del taller. Mi cuñado se presenta y lo van sacando hacia la calle 68, donde lo meten a una panel de explosivos del F2. Y es la última vez que nosotros sabemos de Hernán. Como buscadoras hemos hecho la espiral de la memoria en cada desaparecido, entonces lo hemos simbolizado en el caso de Hernando. Con Hernando aprendimos a querer el vallenato. Hernando era un activista sindicalista. En los momentos en que Hernando se sentía triste, agotado, él buscaba el refugio de la naturaleza, en los árboles. Y su alimento eran los frijoles secos. Nosotros, en la búsqueda de los desaparecidos, nos fuimos dando cuenta que efectivamente esta lucha era conjunta. Nos fuimos dando cuenta de que había que tener por obligación la articulación de las entidades responsables para la búsqueda de los desaparecidos. Como víctima del conflicto armado, nosotros todavía pensamos que hay que hacer una tarea ardua en la indiferencia. Desafortunadamente, nosotros, hasta que no pasamos por la pérdida de un ser querido, no tomamos conciencia que todo este esfuerzo en la búsqueda de los desaparecidos ha contribuido para que la sociedad en general tome conciencia y nos apoye de que estas prácticas no se pueden volver a repetir. Unidad para las víctimas.